soy Luis David Plaza Rangel. ¿Qué tal? Vamos a hacer el stream del encuentro entre el Flaco Imparable de Colombia versus NS Aquiles. Bueno, ya que hoy día me soltaron algo más temprano del trabajo, veo la opción de hacer algunas cosas y bueno, vamos a darle unos 40 minutos, una hora de nuestro tiempo para poder ver el desarrollo de este encuentro. ¿Cómo estás, Gil Ruano? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bueno, vamos a empezar con el stream. Vamos a esperar que la gente vaya llegando de a pocos. Me había anunciado que el día de hoy no iba a hacer nada. Bueno, al final me decidí a hacerlo y vamos a avanzar con esto para arrancar ya el día domingo con lo último de la ronda 3 y el lunes con la ronda 4. Vamos a ver, Flaco Imparable de Colombia versus NS Aquiles de Argentina. Dibujo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Ahí la gente, bueno, del viernes, ¿no? Juan C. Saavedra, igualmente, ¿cómo estás, mano? ¿Qué tal? Hola, narrador, dice Oscar Cruz Álvarez. Bueno, vamos a esperar que cargue esto, la gente va llegando de a pocos. Algo caprichoso el Faikade. Vamos a darle una... ¡Ay, se cargó! Bien. Nos encontramos en la ronda 3. Ya los últimos encuentros se harán, espero, el día de mañana. Bueno, ahí Aquiles haciendo cualquier cosa. Imagino que vendrá el F3 por parte del Flaco Imparable. En este momento me imagino debe estar jugando infiltración con Ángel Koff por su pase a ronda 4. Del mismo modo, César Rangel ha coordinado ya para mañana con Camilo Koff y poder competir. Bueno, este round no va a ser válido. ¿Cómo está Francisco Aguilar? ¿Qué tal? Bueno, esperando que el Flaco Imparable empiece. ¿El F3 es necesario? Sí, qué bien, llegó. Y vamos a arrancar. ¿Cómo estás, Gustavo Cabascago? ¿Qué tal? Bueno, Gustavo es de Cox, Ecuador, disfrutando el COG. Bueno, César Rangel dice, mañana juego con Camilo Kou. Va a ser muy buena pelea, César, Lex Zeppelin, para los que no lo conocen. Tendrá que jugar contra el campeón de la Kingdom Fighter 98 Random. No es un rival fácil. Debe ser, tendrías, ¿no? Un muy buen stream. Esperemos que tu experiencia en el Kingdom Fighter 2000, ¿no? Y la 99 te sirva para poder sacar adelante este encuentro. Bueno, el Flaco Imparable con Chin, Joe, Río y Witt. Aquiles con Robert, Kenzou, Joe y Río. Bueno, para la gente que se quedó con esa espina, ¿no? De no haber podido ver completa la pelea de Killing el día domingo, haré el stream completo de Killing. Hace unos días no venía el caso, ya que el día de ayer se transmitió una parte y bueno, pero rápidamente no viene. Bueno, ya Killing tratando de trabar, por Flaco Imparable sale del mismo modo, bien por el Flaco Imparable, sale con un movimiento similar. Aquiles nuevamente con el movimiento. Es una pelea de puñetazos de esto, al bot. ¿Cómo está Roberto Escalona? ¿Qué tal? No se olviden de compartir la transmisión como siempre, mis amigos. Somos 18 por el momento, 18 compartidas, viene bien. Dice que, bueno, para la gente que pensó, ¿no? De que el día no iba a salir en stream, bueno, acá estoy. Un encuentro nada más. La verdad estoy algo cansado. Quisiera descansar. Bien, el Flaco Imparable consigue imponerse con Joe. Ahora viene el duelo de Joe. Kay Howard dice, ese narrador, saludos desde la madrugada. ¿Cómo estás, Kay? ¿Qué tal? Miguel Valenzuela dice, hola, hola para ti, también para ti, Miguel Valenzuela, ¿qué tal? Bueno, la gente va llegando de a pocos. Encuentro de ronda 3. El ganador, bueno, ronda 4. Y entrando al bracket de doble eliminación.
Ahí el flaco con Chinton consigue superar el tornado de Joe. Seis rodillazos. Adquiere una fiera de golpes con Joe. Bueno, se come el poder. Bien, bien por el flaco imparable que mantiene una defensa aceptable con Chin. ¿Cómo estás, César Morales? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Igualmente Miguel Valenzuela, ¿cómo estás? Veo caras nuevas en los streams. Bien, saludos a todos. Estamos en el Fight K de Arcade Línea en la ronda 3 del torneo Kino Fighter 99. La ronda 3 aún es ronda eliminatoria, el que pierde se va y el ganador entra a ronda 4 ya en un sistema de doble eliminación, los 8 mejores exponentes del torneo. Torneo Kino Fighter 99 en sistema de equipos, los jugadores están obligados a jugar con equipos y con dos ratos. Duelo de Ríos. El blanco imparable es el río, ¿no? Color vino. Ese color de río es muy bueno y me gusta muchísimo. Un rojo vino buenísimo. Y bien, el flaco imparable consigue vencer en el primer round. Vence a su rival en el duelo de rando. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Ahí en CocoCof, ¿no? Acompañándonos en el stream. Vamos a ver por qué se va. ¿Quién es? ¿A quién le queda un rato más? Vamos a por el equipo de los Psycho Soldier. Y al flaco le ha salido Kyo, Uno, Clark, Takuma y Yuri. Bueno, un saludo para la señora del amigo Jorge. A Paulita, ¿cómo estás, Paulita? ¿Qué tal? Déjalo jugar al Coco cuando no le toque competir. César Rangel dice, oye, ¿quién ganó la personal de Kong 2000 entre tú y Kiori? Bueno, la verdad no llevamos la cuenta. Vamos a tener otro encuentro el día lunes. Vamos a llevar la cuenta en papel. Y voy a tratar de comentar, no estar ahí con el público. Bueno, aquí les acosando con este movimiento. Bien, liquida ahí. Aquí uno lo trabó muy bien al flaco. El flaco tenía recursos para, bueno, escapar, empujar. La cagó, para mí la cagó, tenía para hacer algo más. El Striker se come el superpoder. Le salió muy bien la jugada a Aquiles. No tenía, ¿no?, nada que perder. Una jugada arriesgada, pero esas instancias le salió muy bien. Y el Bujo dice, te hacen con qué sería color, narrador, jaja. Bueno, aquí les haciendo muy buen round con Kensou. Ya ha tumbado también a Takuma. Claro. Bueno, Flaco le sale este movimiento. Llega el árbol de Aquiles. Parece que es un desfaz esto. Parece que es un desfaz. Sí, es un desfaz. Me habían comentado que había habido desfases. Parece que este es uno de estos. Y vamos a ver qué hace el flaco imparable. Luis David muy feliz. Saludos a todos. ¿Qué hay con? Bueno, acá estoy transmitiendo, ¿no?, la pelea de el flaco imparable contra Aquiles. Un saludo para ti, Misael Cuevas. ¿Cómo estás? Y el ruano apoyando a Aquiles. Bueno, vamos a ver, el flaco imparable tiene que poner el F3. Aquiles definitivamente está operativo. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda el flaco imparable en darle el F3 o continuar. Estarán conversando en interno, que estarán haciendo ahí. Como saben, el encuentro es directamente transmitido desde el archivo de replay. No hay edición alguna. Ahí está la veneca. Aquí les esperando. Sí, es aquí definitivamente. Se cubrió el ataque. Vamos a esperar. Y bueno, ahí respondiendo a Star Rangel. Bueno, así te dije, el día lunes vamos a tener otro encuentro. Vamos a ver si la computadora la llegan a corregir, la llegan
a dejar operativa para tener un stream largo el día lunes de Kino Fighter 2000 y llevar, bueno, ¿no? Un marcador personal, ¿no? Narrado, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo así. Bueno, no está Aquiles para decirme si eso sucedió. Vamos a esperar un round y ver, ¿no? Porque a mí me dijeron de que hubieron desfases. Vamos a ver si el flojo imparable le da al F3. Para mí Aquiles está ahí. Cuando hay un desfaz, ¿no? Cuando es una pelea de desfaz, el muñeco del player 2 hace algo. Huevadas, pero hace algo, ¿no? Donde no hace nada, mira, llegó el F3. Donde no hace nada el personaje del player 2 es porque Aquiles no lo está manipulando. Eso es evidente. Hicimos bien en esperar el primer rato de flaco imparable. Bueno, está prácticamente perdido, ¿no? Aquiles había hecho muy buen round. Vamos a darle el punto del empate a Aquiles. Vamos a tenerlo ahí. Dice, es lo malo del buen Aquiles, hay un lag muy cabrón que genera desfase. Bueno, sí, no he tenido oportunidad de jugar con Aquiles en muchas oportunidades. Bueno, ya veremos qué pasa. Flaco imparable sí va a repetir su rato. Parece que está puesto de acuerdo y no van a dar ese punto por válido. Esto le va a tenerlo acá en observación. Aquí le va a repetir el equipo de los Psycho Soldier. Es evidente. Sí. Y bueno, una oportunidad más para el flaco imparable. Vamos a decir que sigue en ventaja. Kyo Uno se afeica y win. Aquí les, bueno, ha puesto el Striker a Athena. Y vamos a ver qué sucede. No se olviden de compartir la transmisión, culiaos. Todavía se puede subir algo más de público. Estamos en 38, no es malo, pero se puede subir algo más. No se olviden de compartir la transmisión. Aquí les, bueno, está arrancando muy bien. Le salió mal el movimiento de Kenzo. Ahí la reacción del flaco. Bien, se encuentra con el zapato de Aquiles. Bueno, ahora viene la... Xianfei. Un saludo para ti, Misael Cuevas. Salúdame, culiao, dice el chancho culiao este. Viene el Armor. El Armor de Kenzo. Franco tratando de reaccionar con Xianfei, si lo está consiguiendo, ya le entraron. Nuevamente se deja trabar. Aquiles arrancándole muy buena sangre con Kenzo. Bien, ve por el blanco, a golpe seco. Yo digo y traigo ese, la que llama a público es la COP 2002, esa no gustaron. Bueno, la 2002 sí, bueno, tenés un señor, ¿no? Oportunidad de transmitir 2002. También hay gente que busca mucho la 99. ¿Cómo estás, HS? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como enterás, Johnny, cuando hacemos torneos, hacemos, ¿no? Los torneos de manera progresiva, vamos avanzando, ¿no? En las entregas del CO. Y bueno, es el turno de la Kino Fighter 99. Ya tendremos oportunidad de tener un nuevo torneo de la Kino Fighter 2002. Pero el espacio, bueno, no va a ser sencillamente de 2002, ¿no? Que vamos a tener surtido. Aquí le acosando, oh, ya llegó el counter. Acosando con los Psycho Balls. Bien, por aquí les. Bien jugado, flaco imparable, ¿no? Se ha ido para adelante con todo. Vamos a decir que están empatados en el random y vamos a ver por cuál se va ahora el flaco. H dice, aquí todo bien. Narrador, hoy salí a vacaciones, creo que me voy a perder el fin del torneo en vivo. Lo veo cuando vuelva. Ah, te vas de vacaciones, bien por ti, mi hermano.
Cristian Cristiano ahí invocando las caguamas. No me hable de cerveza, hermano, puta, porque me da una sed. Estoy con una bola de arena acá en la garganta. Ni la menciones, que mañana tengo que ir a trabajar. Y el Bujo dice, a mí me gustan todos los pop, pero juego más la 98 en el Fightcade. Bueno, la 98 definitivamente no es el mismo Fighter, ¿no? El inmortal King of Fighters, ¿no? Me imagino que trascenderá, ¿no? Durante varias generaciones. Pero es bueno recordar estos encuentros. Bien. Aquí les haciendo muy buen round con Kensou, ¿no? La presión de Kensou en todos los rounds le da resultado, bueno, trabando Shingo. Avanzando en la sangre. El flaco tratando de reaccionar. No empuja, no esquiva, hasta que se come todo. Mal por el flaco imparable. Es el último filtro, el de la ruta 3. Le salió de para el movimiento. Aquiles no aprovecha el flaco. Cagó. Y bueno, ahora viene Benimaru. Aquiles no haciendo mucho con Kensou, pero sí lo suficiente. Sigue trabando. El flaco no encuentra la manera de salir. ¡Qué cabros este huevo! Bueno, le cambia el juego. ¡Oh! Viene el amarillo, el árbol. El flaco no aprovecha. Bueno, quiso golpear el árbol, ¿no? Contundente. Y bueno, sé que Kensou está en modo bestia, vamos a decirlo así. Luis David dice, oye, Coco, ¿es un juego llamado Arcana Heart? No, mi hermano. No lo conozco, pero házmelo llegar, por favor, a mi inbox para poderlo revisar, ¿no? Para los próximos streams. HS, la próxima ronda es de doble eliminación. Así es. Este sería el quinto. El quinto de ocho, ¿no? Esta semana ha habido muchas actividades, muchas cosas que hacer, y por lo mismo no he podido avanzar con los streams. Ya de paso, ¿no? También para que la gente se ponga a jugar. Han habido grandes acontecimientos esta semana. Nuevamente un saludo y felicidades al amigo César Rangel, ¿no? Por el nacimiento de su nena, ¿no? Imagino que el amigo César Rangel, bueno, estará ahí con la señora, ¿no? Con el bebé, con la nena, y bueno. Entonces ha habido, ¿no? Por mi parte y por parte de los jugadores, ¿no? Acontecimientos importantes, y bueno, es por lo mismo de que se ha alargado esta semana, ¿no? La ronda. Pero viene bien, el domingo terminamos con lo que falta de los streams de la ronda 3. O sea, vamos a tener una maratón de streams. No son muchos, pero hay streams todavía. Y ya iniciaríamos con la ronda 4 el lunes, ya en el sistema de doble eliminación y con fuerza, dicho sea de paso, ¿no? Los últimos 8 ya son gente comprometida, gente seria. ¿Te oyes golpeado, narrador? ¿Estás de cruda? No, la verdad es que estoy algo cansado, la verdad, estoy cansado. Ha sido un día laboral largo. Como había mencionado en el stream de ayer, no pensaba transmitir hoy, estaba trabajando incluso en este momento. Pero bueno, me aceptaron algo más temprano. Y bueno, yo me metí en un torneo King of Fighters 2001. Y bueno, vi que me estaban diciendo para jugar con mi rival, ¿no? Infiltrateo, y bueno, jugamos la 2001. Y yo fui buena reta y estuvimos jugando largo, como dos horas. Bueno, después sacar a pasar al perro, comer algo, ¿no? El tiempo corre. Y le falla el movimiento al flaco imparable. Sí, ahí le entró muy bien. Bien por el flaco imparable, que usó el poder máximo de Andy con la B. Bien jugado, creo que con la D se toma más tiempo, no iba a impactar. En ese sentido fue acertado al usar la B para aplicar el movimiento. Arturo Castillo dice, ¿qué jugador tan más culo es Aquiles? Bueno, espero los detalles, Luis. Armando Martínez dice, un batecito es todo un error para que te pongas power. No, mano, ya estoy viejo, ya para esa huevada. Más vicios que el cigarro, la buena cerveza y el coffee, no quiero, ¿no? Y por supuesto, no las mujeres.
Bueno, cuenta que el Flaco va a conseguir vencer al equipo de los Psycho Soldier. Sí, ya lo tiene. El Striker recargando sangre. Ahí sí, entra bien. El superpoder era evidente. Flaco Imparable se expuso demasiado con esas patadas. La veneca, no creo que la cague el Flaco. Me cago en la risa, se la caga el Flaco. Bueno, ahorita que le ayuda un poco a Aquiles. La madre está que recarga sangre, ¿no? A lo bestia. El Striker. Sí, ahí está el Flaco. Cuidado con el superpoder, cuidado. Te revientan. Cuidado con ese superpoder, Flaco, que te hace hervir la leche en la teta. Cuidado ahí, ahí está. Puta madre, que se le caía eso, me cagaba de la risa. Muy arriesgado el Flaco. Puta madre. Otra vez, se quiere hacer hervir la leche. Puta madre, otra vez. ¿Cómo todavía este huevón el poder? Cuidado, cuidado. No, bien, bien el Flaco. Puta, muy arriesgado. Pero bueno, ahí está, el Flaco Imparable consigue vencer a los Psycho Soldier. H dice, con solo las mujeres y el alcohol ya no me queda dinero para nada. Puta, la verdad que sí, bobo. Yera Maro dice, buenas Nikos, ¿cómo andas? Acabo de llegar de un arcade. Bien por ti, qué envidia, ¿no? Yo estoy jodido, hace tiempo que no piso un arcade, ¿no? Un arcade con sus chelas, ¿no? Y una buena, ¿no? Anfitriona que venda la ficha. Yo digo y traigo, ya te compartí con medio mundo las mejores copas. A mí me gustaron por la noche de 98 de 2002 y 2002 UM. Sí, veo que hemos subido 146, hemos subido exponencialmente. Gracias por compartir, muchachos, misión cumplida. Bueno, para la gente que está llegando al espacio, ya muchos no nos conocen, ¿no? Han compartido, ¿no? A los lugares más inhóspitos del universo, qué sé yo, ¿no? Bares, cantinas, ¿no? Me imagino, ¿no? En la discoteca, ¿no? Ahí en un monitor, ¿no? En la transmisión del King of Fighters 99. Este es el Fight Arcade en línea. Estamos en el torneo King of Fighters 99, sistema de equipos. Ronda 3, el que pierde va a su casa, el que gana entra a un sistema de doble eliminación. Ahí le entra Aquiles a filetear a Andy. Aquiles maneja. Le entra ahí. Bueno, un golpe, una pena. Aquiles maneja un Choi jodido, pesado, muy cabro, pero efectivo, ¿no? Lo que se busca es la efectividad. Choi no es muy bueno al momento de ejecutar combos, ¿no? Creo que su beneficio, ¿no? Es ese sentido, la velocidad, ¿no? Para poder escapar y joder, acosar, aburrir al rival. Y era dice, nada mejor como jugar con una cervecita. Arturo Castillo dice, Aquiles es culote, se nota. ¿A qué te refieres con culote, hermano? por favor, la traducción para Arturo, culote. ¿Qué es culote? Quiero aprender, ¿no? Y agregar un adjetivo más, ¿no? a mi vasto diccionario de jerga. Bueno, ahí el culote Aquiles con Yu. Bien, el Flaco con la veneca. Bueno, ahora viene Chan. Está en buena posición el Flaco. Podría darle vuelta a esto. Ya no. No, ya no. No, está jodido, está cagado. Aunque sí, está recuperándose. Bueno, él le mete el bolón. Y eso fue todo para el equipo de los Fatal Fury. Ah, tira, me dice, culote, es decir, como cobarde, ni tanto, solo que es rata para jugar, ¿no? El torneo lo exige. Jugar con nobleza en un torneo, al menos en una etapa eliminatoria, a veces uno por querer desarrollar juego, bonito juego, complacer al público, te cuesta el cupo, ¿no? Entonces, a veces es necesario jugar así.
sabes de que en un torneo las fuerzas del bien y del mal son invocadas. Todo vale, ganar es ganar, sin piedad ni misericordia. Entonces cada quien, ¿no?, trata de acoplarse y ver qué debilidad, ¿no?, qué jugada traba y neutraliza a su rival. Germán Robledo dice, saludos narrador, el torneo se está poniendo bueno. ¿Quién está de favorito? Bueno, para mí en estadística, Lenny, ¿no? Cabro de mierda, ese es recontra legal, tributa chupet y perrata. Ratísima, ¿no? El juguete de Perú, muy bueno sí, pero maneja, ¿no?, un estilo muy, muy complicado de entrar. Tiene una defensa muy sólida. Hablo de estadísticamente, ¿no?, lo que yo conozco a los personajes, pero en ranking, o sea, el público está con Coco y están también con Killing. El público quedó fascinado con este par de bolivianos, la verdad que sí, no bien por ellos. El público apoya a Killing, apoya a Coco. Y vamos a ver quién llega, ¿no?, a las finales sin campeonar. No, espero que Coco está escuchando. A ver, Coco, ¿no? Sí, ¿no? Te pules, hermano, y da la sorpresa en el torneo. Porque yo la verdad, ¿no?, lo tengo como favorito a Lenin, ¿no?, por estadística, ¿no?, o sea, en el ranking, ¿no? Pero los torneos son los torneos y los encuentros son únicos. Bueno, de la policía, yo no dije nada, cada quien con su estilo respetable, así es. Isabel Cueva dice, exacto, ganar es ganar. H dice, The Viking es la torpeza del torneo. Ah, el vikingo, sí, claro que sí, ¿no? Su ingreso al torneo, bueno, su debut en nuestros torneos ha sido muy bueno. Ya está en ronda 4. La Emperrer tiene opción, ¿no?, a reestructurarse, de replantearse y, bueno, tratar de escalar. No había mencionado torneo, encuentro de dos videos. Y vamos a ver qué sucede. De la Madre dice, este Choi es un dolor de culo. Armando Martínez dice, ¿cuál es el premio para el campeón? Nada. La gente juega, hermano, en el Fight Cade, lo juega por pasión. No, los que jugamos aún mantenemos ese, ¿no?, ese gusto por el juego, ¿no? Estamos, ¿no?, un incentivo mayor para poder jugar. Eso es lo bueno, ¿no? Al menos de la mayoría de los jugadores, ¿no?, que están jugando aquí. Bueno, ha puesto ahí, José ha puesto un textazo, voy a ver qué dice, voy a tratar de ver qué dice. Mi amigo, deberías de explicar a la gente que no va a jugar esto, que pueden jugarlo en la PC. Ah, ya, te refieres al Fight Cade. Bien, Aquiles ha vencido al equipo de Aaron Fighting. Sí, bueno, vamos a un poco terminar la idea, ¿no? La gente que juega en los torneos, los que están compitiendo en estas competencias, lo hacen porque aún tienen ese sentimiento, esa pasión por el juego. No necesitan una motivación adicional, digamos, una gratificación económica, qué sé yo, ¿no? Lo hacen porque ellos les gusta jugar, ¿no? Así como hoy me gusta hacer esto también, ¿no? Yo empecé, perdón, jugando, ¿no?, de aburrido, porque, bueno, tenía mis retos en la misma parte de domina en aquel entonces, y dije, bueno, vamos a cambiar un poco, ¿no?, la rutina de siempre. Bueno, empecé con un torneo, se vino uno más, y bueno, llegamos a esto, ¿no? Es así, o sea, es la pasión que le damos a esto en donde empiezan a salir las cosas, no empiezan a salir los jugadores, empiezan a salir los huevones que transmiten, empiezan a salir las páginas, los huevones que hacen torneos. Es así, ¿no? Todos en un rol diferente, por supuesto, ¿no? En este caso a mí ha sido, bueno, pues el huevón, ¿no?, que tiene que hacer las tradiciones, los torneos, ¿no?, el resto jugar. Todo eso se complementa, ¿no? Por supuesto están ustedes, ¿no?, que nos acompañan en las transmisiones, ¿no? Porque de qué van a hacer un torneo, transmisiones y nadie lo va a ver, ¿no? O sea, nos cagamos todos, no hacemos nada, ¿no? O sea, todo es un complemento, ¿no? Es como que me pregunto, ¿qué gano yo viendo el stream? Bueno, tú te distraes, nos acompañas, repartes, ¿no?, opinas. Definitivamente eso es, ¿no?, muy bueno y mantiene el sentimiento, la pasión por el juego. Y bueno, hoy respondiéndole, ¿no?, al amigo, el emulador es el Fight Cade. Hay muchísimos tutoriales, grupos, ¿no?, en Facebook, ¿no? Sin ir muy lejos, el Fight Cade Arcade en línea es uno de ellos, ¿no?, en la que la gran mayoría de participantes, ¿no?, son jugadores Fight Caderos. No es muy difícil jugar,
no te pide mucha computadora, o sea que seguramente un 4 la hace, ya que los juegos también son muy primitivos, ¿no? No te pide mucho. Y bueno, ¿no? Te pones a jugar con lo que tengas, ¿no? Te pones a jugar con tu teclado, con joystick de PC, o bueno, si tienes algo de dinero, y verte un Sega Arcade, ¿no? Juegas mejor. Bueno. La Rol Curiado se refiere a Banderas o Flaco Imparable tiene doble nacionalidad, pájaro. El Flaco Imparable es colombiano. Armando Martínez dice, pensé que había algo especial que le daban en la plataforma Paikade. Bueno, el equipo de... en el choque de Corea... bueno, sigue prevaleciendo Aquiles. Bueno, en realidad, hermano, yo te hablo con experiencia de jugador. Mira, tiempo atrás cuando empecé a jugar en el Faikade y vi mi primera publicación en el canal YouTube, ¿no? De Arcade Players, pues, yo me sentí emocionado. Te estoy diciendo la verdad, me sentí emocionado porque dije, chucha, me publicaron. O sea, ¿a qué jugador, ¿no? ¿Qué jugador que maneja, ¿no? Cierto nivel o juega algo al menos, no le gusta que lo publique? Eso nadie se lo va a negar, a todo mundo, a todo le gusta que la gente lo vea jugar. Pero yo cuando estoy en el Faikade y veo que hay 7, 8 huevones que están viendo cómo juego, puta madre, hermano, yo me empilo, o sea, yo empiezo ya a jugar, ¿no? Para, ¿no? A reventarlo a mi rival, o viendo, ¿no? Si es una personal seria, un rival, ¿no? Donde hay una rivalidad, ¿no? De dominio, de la sala, ¿no? Ya juego ya con, ¿no? Con agresividad, ¿no? Ahora, si veo de que el rival es accesible, bueno, juego a complacer al público, ¿no? A hacer bobo, a hacer huevadas, a riesgo, ¿no? Eso te hablo, ¿no? Con referencia al público. Lo mismo sucede con los jugadores, ¿no? Los jugadores están, en ese sentido, satisfechos. No piden mucho, en el sentido, ¿no? De los streams. Ellos están maravillados con el stream. A ellos les gusta que la gente lo vea jugar, ¿no? De lo que juegas en el Faikade y te ven 10, te ve una transmisión al menos 50, ellos están, bueno, pues, ¿no? Fascinado, le gusta a todo, ¿no? Y bueno, ahí parece que llegó un desfaz más. Sí, vamos a ver qué sucede acá. No, Blanco y Parada está jugando mal. Porque Aquiles evidentemente está que le escapa. Sí. Aquiles está que le escapa, no mete ni un golpe. Bueno, están los golpes, sí, empieza a atacar. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? El poder. Sí, es un desfaz. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver si llega el F3 por parte de Flaco. O quizás, ¿no? Se cae ya la... el replay, porque el replay, como digo, ¿no? Está en dos partes. Ahí, o sea, dice, conseguir jugando es lo mejor, pronto me uní. Uniré, aparte de hacer amigos de muchos países. Sí, efectivamente, era un desfaz. Vamos a ver si el Flaco repite el equipo de las heroínas. Yera Maduro dice, estos torneos no ayudan a demostrar que Latinoamérica tiene nivel para competir en cualquier competencia tipo Evo, etc. Sí, sí, no. Bueno, en realidad los torneos que se desarrollan, al menos en este espacio, no son a modo de entretenimiento. Mira, yo gusto mucho de jugar el King of Fighters, pero si soy sincero, muy poco de verlo, ¿no? Por ejemplo en YouTube, ¿no? A mí me pones una pelea de Xiao Hai contra la Kou en King of Fighters 98. Yo veo que están jugando con sus equipos. Te puedo ver dos, tres peleas, ¿no? Y lo veo a Goro, a Yori, a Chris, ¿no? Repitiéndose una y otra vez. Puta madre, me pongo a ver noticias, hermano. O sea, la verdad que me llega a aburrir. Son tantos años, ¿no? Jugando esto que, digo, ver lo mismo, o sea, verlo de manera personal, ¿no? Digo que la idea sea compartida con el resto. O sea, en lo personal, no gusto mucho de, ¿no? De ver siempre, ¿no? Jugar a los dos o cualquier tipo de nivel de jugador siempre con los mismos personajes, ¿no? Ya me sé, hablando de la 98, ¿no? Goro, Chris, Yori, Kyo, qué sé yo. Diferente no ver un encuentro donde ves jugar un buen Brian, un buen KD, un buen Rugal, un buen Choi, qué chucha, un buen King, ¿no?
se llama la atención porque son jugadores muy pocos, muy bueno, poco explotados y bueno, de un juego, ¿no? Y dominio, por supuesto, ¿no? Muy buenos. Entonces es por lo mismo que tratar de hacer en este espacio, tratar de darle un grado de dificultad más al torneo, exigirle a los jugadores algo más, no solamente la clásica terza, ¿no? Los 5 o 6 jugadores que dominan, ¿no? El Congreso Campeonato. No, acá los jugadores exigimos más. La Kino Fighter 99 es un juego que ya tiene pues cuánto, 19 años en el mercado, ¿no? Imagino que los jugadores, al menos los verdaderos jugadores de nivel, ¿no? Los que pueden, ¿no?, aspirar a ser campeones al título, tienen, ¿no?, conocimiento y base para jugar un espectáculo formidable y se está dando. Ahí lo tenemos a Killing, a Coco Pop, a Lenin, ¿no?, que con el random nomás están destrozando a sus rivales. O sea, es evidente que esos jugadores conocen el juego, ¿no? Se está demostrando, ¿no?, con el sistema de que estos jugadores tienen capacidad para poder, ¿no?, competir ante cualquier circunstancia. Y bueno, ahí sí, tal cual dice ahí Misael, ¿qué tal? Bueno, no sé qué dijo por ahí. Ah, ya. Armando Martínez, pana, ¿qué tal Viola? Sí, ahí le entra de lleno a Aquiles y revienta el equipo de las heroínas. Bueno, el fin del flanco imparable es inminente. Aquiles maneja una considerable ventaja. Y bueno, acá viene el equipo de los Psycho Giselle Soldier. Bueno, hablando de Psycho Giselle Soldier, ¿dónde está Giselle? No la veo Giselle. La pena que no esté Giselle, tampoco está Carla. La pena que no nos acompañen nuestras amigas, ¿no? Nuestras bellas aficionas. En fin, David Chávez dice, quiero jugar. Bueno, el emulador es el FightCade, hermano. El emulador es el FightCade y anímate, ¿no?, para que puedas jugar, ¿no?, al igual que ellos, ¿no?, contra brasileños, argentinos, peruanos, chilenos, ¿no? Y quién sabe, ¿no?, competir en nuestros torneos. Carlos Vera dice, Juliao, felicítame que hoy es mi cumpleaños. Bueno, un saludo para ti, Carlos Mena. Un saludo para ti, mi hermano. El día de mañana haré un brindis, ¿no?, en tu honor. Y se dice, y para la partida de madre que le están dando a Flaco. O sea, Sachi dice, ¿por qué en lugar de otro random no le diste la opción de una vez elegir su cuerpo a ver si de verdad son buenos con su equipo? Pudo haber sido una opción, pero como sabes tú, la regla del torneo obliga, ¿no?, a todos a salir con el random. Y yo pensé, bueno, un rato más, ¿no?, a elección de cada uno. Y los random, como te dije, ¿no?, en el menos de los jugadores que están brillando más, los random han sido, bueno, pues, ¿no?, buenísimos. Bueno, aquí les estoy haciendo el suicidio. Los random han sido buenísimos, ¿no? Killing ha hecho muy buenos encuentros con random. De ahí, Coco también, Lenin también. No sé quién más ha brillado con random. Por ahí uno más creo que ha hecho buen random. Pero bueno, ahora parece que el desfile es para Aquiles. Está con un huevón reventándolo a Chan. Ahí está el porongo. Chupa el porongo. Vamos a ver si llega el F3. Ahora la voz es que dijiste que ibas a transmitir el domingo, todavía por eso no están. Sí, la verdad yo en este momento debería estar trabajando o en mejor de los casos llegando a casa. Bueno, me soltaron temprano y bueno, no llegué, estoy revisando el Facebook, me metí en un torneo King of Fighters 2001. Bueno, me puse a jugar mi primera ronda, gané. Y bueno, después seguí jugando, ¿no?, con mi rival Infiltración. Jugamos como algo de hora y media. Una hora y media, creo, 2 horas. Tuvo muy buena la reta ahí calentando la mano. Y bueno, Flaco y Parale, no sé qué espera para darle F3. Vamos a ver. Armando Martínez de Coqui. La versión beta es el mismo server de este torneo, la versión beta. ¿A qué te refieres con la versión beta, hermano? ¿Te refieres al FightCade 2? Bueno, ahí no sé quién está metiendo los coins. No sé si Aquiles o el Flaco.
Sí, parece que el flaco se va a tomar su tiempo. ¿Cómo está Gonzalo? ¿Qué tal? Aquí esperando que el flaco imparable le meta el dedo al F3. Bueno, si la computadora, si la computadora le gana al flaco, aquí le lo descalificamos por abandono y le damos el cupo 4 a la computadora. Armando Martínez dice, hoy lo descargué y era como una plataforma medio morada. No sé si es el FKD 2 o es el FKD 2 otra cosa. Así es, sí, el FKD 2 definitivamente es el FKD 2. Nos de Samurai X Robocover. Oye, Robocop, ¿por qué te pones huevadas en el ID de FKD? ¿No te puedes poner algo, no, qué sé yo, algo, no sé, humano? ¿Por qué te quieras sacar esa mamá, viejo? Y bueno, puta, el blanco imparable, no sé qué mierda habrá pasado acá. Ahí fue Urbano ese. Yo me llamo Eddie Omar Acosta Pizarro, bueno, conocido, sí, ahí llegó el, ¿no? El feed del primer replay, vamos a esperar unos segunditos para reproducir el otro, no voy a pasar lo mismo que pasó ayer con el replay de Killing, que cerré y abría toque otro, y se cortó a los dos minutos el, la ventana de replay y no nos dejó ver nada. Bueno, yo soy Eddie Omar Cots, ¿no? En el Facebook, Eddie Omar Acosta Pizarro, para la gente, bueno, ¿no? Los amigos, la gente que me quiera conocer. Tú la dices mamando lanza pen. Bueno, empecemos con el siguiente replay. Una vez esperemos de que esté estable. Bien, el segundo replay y el final del encuentro. Esperemos de que todo vaya bien y podamos apresar lo que queda. Nos habíamos quedado en que el Blanco Imparable estaba con el equipo de los Psycho Soldier, ¿sí? El desfaz evidente, el equipo de Corea Team, la pelea continúa. ¿Qué te dedica, mam? Yo trabajo un salón de recepciones de hermano. Hago trabajo de fotografía. Bueno, otras labores más. Y bueno, estoy capacitando, ¿no? Para poder, ¿no? Desarrollar, ¿no? Lo que es lo mío, ¿no? A mí me encanta la edición. Miguel Ángel Cetre González, ya quiero una pelea épica. Te aconsejo, bueno, de los mejores encuentros que tenemos de un torneo, te aconsejo la pelea entre Coco Pop versus F.A. Orgy. Esa fue una mechaza. Esa fue una pelea muy buena. Bueno. O sea, esa dice el puñado. No sé, Samurai, ¿qué dices? Cobre, ese soy pájaro, estoy con la cuenta de Robocop. Igual, esa va a mirar al pecho. Igual no sé, Samurai X, su cover son mamás. Sea pajarito, sea Robocop, igual esas cuentas son mamás. Y el Ruano Omar, ¿cómo va el marcador? Porfa, interesante tu pregunta. Pensé que te habías dado cuenta, ¿no? Que tú estás desde el principio. Y como tú puedes ver, el hermano, en la parte de abajo ves las figuritas del Kof. Cada figurita, cada personaje del Kof es un representante de cada equipo. Cada vez que un jugador pierde con un equipo, la imagen del personaje es retirado. Es por eso que en el lado del Flaco Imparable ves vacíos, ¿no? Ves personajes que faltan. Son los equipos que han sido derrotados y los personajes que quedan son los equipos aún por competir. De ese modo creo que se lleva muy bien la cuenta. Así es, mi estimado Gil. Así de esta manera no vas a poder, ¿no? Tener confusión, ¿no? Digamos que llega recién a la transmisión, ¿no? Ya viendo esto ya te das cuenta de cómo va la cosa, ¿no? Ah, Blanco, le falta, ¿no? Le falta Ken Soul, le falta Yori, le falta Ralph, le falta un random. Bueno, de aquí ni qué decir. No sé, Samurai dice, déjalo al hombre, libertad de expresión. O sea, en pocas palabras están sacando la mierda al Blanco y para decir, así es. Bueno, está reventándolo el Blanco a Chan. Sí, el Saca lo revienta. El Striker, nuevamente,
Bien, por el flaco consigue vencer al equipo de Corea. Bueno, ahora fíjate y mira, lo tengo ahí seleccionado Jun. Bueno, aquí les acaba de perder con el equipo de Corea, Jun. Y Jun va a desaparecer. ¡Pinga! ¿Ves? Y así vamos llevando la cuenta de cómo va esto. Ahora, Aquiles con el equipo de los Ikari. Edwin de Guzmán, ánimo. Así, así es. Round one. Y les recuerdo que yo el día domingo, porque mañana es por la hueva, el día domingo regreso con los últimos streams, ¿no? Vamos a pasar completa la transmisión de Kidding vs. Kimura Kenshi, con el que quedó Ángel Cox versus Infiltración, Tex Zeppelin versus Camilo Cox y Neox Zettini versus Arce, los últimos. Jera Manuel dice la magia de la edición. Armando Martínez dice ping. Y bueno, ahí viene Striker. Psycho Ball Giselle. ¿Qué estará haciendo Giselle? Bueno, esté donde esté, que le vaya bien. Bueno, Indomable, aquí les quiere acabar esto rápidamente. Ha puesto un equipo poderosísimo. Y por eso estamos aquí. Sí, la verdad que estuve leyendo algunos de los comentarios, ¿no? De la persona que estuve con mi rival de la OMIR. La gente quería, ¿no? Que haga algo de, ¿no? De diálogo, que, ¿no? Darle la huevada. Puede ser. Incluso Pajarito estaba pensando, ¿no? Quizás no vendría bien hacer el stream en vivo, sino grabarnos y luego pasarlo. Yo creo que sería mejor. Porque claro, es más trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí vienen los equipos, ¿no? Editables. Kyo 1, Kyo 2, Kyo y Yori, ¿no? El octavo equipo. Por muchos, el tier, ¿no? El equipo más poderoso. Kyo 1 y Kyo 2 son soberbios. Y bueno, yo pensé, ¿no? De que iba a haber deficiencias con Kyo 1 y Kyo 2, pero no. Los exponentes de la King of Fighters 99 han demostrado soberbio nivel con los clones. Algunos con Kyo 1 han hecho un muy buen torneo, con Kyo 2 no tanto. Bien, Aquiles ahí venciendo a Kyo 2. Armando dice sí, en edición, claro, yo uso el Adobe Premiere. El After Effects es un programa que recién voy a empezar a estudiar. No, como he mencionado, ustedes han visto las ediciones que hago, ¿no? Los combates de finales de torneo, ¿no? Los intros de espera. Algo domino, ¿no? Algo cacho de edición. Pero lo cierto es que me falta muchísimo todavía, ¿no? Lo que es el tema de la imagen. No, estoy estudiando. Siempre hay que estar en capacitación, constante capacitación. Ahorita estoy estudiando diseño gráfico. ¿Cómo se llama esta huevada? El Corel Draw, ¿no? Ahí dibujando, haciendo palitos, ¿no? Haciendo huevadas. Pero mi interés es el Photoshop. ¿No? Para tener así, bueno, no puedo, ¿no? Hacer póster, hacer, ¿no? Un trabajo más profesional en lo que se refiere a la imagen. Bueno, después iría la postproducción de video, porque así se llama, ¿no? El curso, ¿no? Donde tiene que ver, bueno, el video y toda esa nota, ¿no? El After Effects. Y por último, no menos importante, bueno, todo lo que tiene que ver con diseño web, ¿no? Cuando uno lleva un espacio, siempre, ¿no? Al menos cuando eres, ¿no? La cabeza de un espacio, mi amigo, a donde vaya, siempre trata de estar vigente en todas estas cosas. Siempre trata de estar a la, ¿no? De cumplir todos los requerimientos. Porque este me está cogiendo el grupo de los Psychos de... Ah, chucha, me voy bien. No, sí, ya lo había jugado. O me voy bien. Bueno. Parece que me he hueveado yo. Ah, ya. Apunté mal. El equipo... Sí, ahí está. Había apuntado mal. Siempre hay que estar, ¿no?
a la vanguardia, ¿no? Siempre hay que estar siempre capacitando, siempre hay que estar mirando, ¿no? Qué es lo que hace el resto, qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Para que uno también, ¿no? No se quede atrás. Siempre, ¿no? Este tema, ¿no? De los streams, de las páginas, porque hay bastantes páginas, ¿no? Hay cualquier cantidad de material de King of Fighters en stream. En la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces definitivamente uno tiene que estar, ¿no? En constante capacitación, ¿no? Para poder entregar un formato atractivo, ¿no? A la persona, bueno, pues que visita el espacio. No, no vaya a pasar lo mismo, ¿no? Que pasó, ¿no? En otro lado, ¿no? Que el narrador huevo se quitó, no dejó en nada. Y definitivamente en ese sentido, yo tengo mis colaboradores, ¿no? Mis colaboradores en determinado momento, bueno, se quieren retirar, se quieren ir. Bueno, pues, ¿no? Ni huevo, no me va a dejar en nada, ¿no? Yo mismo soy, ¿no? Yo mismo me manejo, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Sobre cómo llevar un grupo o un espacio. Ahora dice, ¿tú qué opinas de las nuevas comp en cuanto a jugabilidad? Un poco te podría opinar, mano, porque no he jugado la King of Fighters 14 y la 13. La que sí he jugado es la King of Fighters 11, muy buena. Muy complicada también. Tiene una jugabilidad muy... muy torpe, se podría decir torpe, ¿no? Cuando empiezas a testearla, pero conforme vas adquiriendo dominio es muy rápida, muy interesante para jugar. Y bueno, lamentablemente no... mis rivales, ¿no? Más cercanos, ¿no? Los de acá, los zonales, por así decirlo, no cuentan, ¿no? Con el emulador o el juego, pues, ¿no? Para también para que lo pongan a jugar y bueno, ¿no? Dedicarle tiempo. Una lástima. Ya, bueno, dice, yo que soy técnico tengo que ir a capacitación cada 4 meses para la nueva tecnología. Así es. ¿Y bien? Aquiles. No. Ganó el franco imparable. Me había distraído, no había identificado el color de los flat. Y bueno, Aquiles con el equipo de la Serena. Bueno, nos hemos debido un poco el tema de la pelea. Bueno, no hay mucho que hay que prestarle atención. Aquiles está en muy buena carrera, ha estado dominando completamente al flaco imparable. El flaco imparable ha llegado a una muy buena tercera ronda. Pero bueno, definitivamente Aquiles, ¿no? Va a tener mucho que dar en el torneo. Y bueno, llegó a su límite el flaco. Armando dice, yo chambeo con Premier y Arter, ando renovando mi canal y la web. Pues también ahí tengo unos rocurabazos. Vete de 8 de flaco. Bueno, se borró, ¿no? Lo que estaba diciendo. Está huevón, quiero ver. Tengo unos rocurabazos. Vétele duro al Photoshop e Illustrator para Arter. Te va a salir al C. Gracias, viejo. Estoy buscando uno por ahí, capaz que me puedes ayudar, hermano, porque yo no lo sé todo. A ver si me puedes ayudar, ¿no? A conseguir, ¿no? Algunos interfaz. ¿Cómo se llama esta huevada? ¿Cómo se llama esto del cambio de los efectos? ¿No? Si tendrás algunos efectos ahí para pasarme alguna página, ¿no? Ya, ¿no? Para descargar efectos, transiciones, ¿no? Del Premier, ¿no? Porque las que tengo... Bueno, de todo lo que tengo unas cuantas uso, no uso todo, porque bueno, no se prestan para lo que hago. Pero por ahí quizás no, hay algo, ¿no? Que me pueda interesar. Si tienes esa información, mano, házmela llegar. Me gustaría, ¿no? De que me des esa mano. Paika dice, al COF 13 para hacer un gran COF le falta bastante, solo se pusieron a jugarlo porque era COF, no aporta nada en más tiempo, habría pierde bastante la COF 14 en su 2002 en 3D con gráficos de Play 2. No, me estoy refiriendo transiciones, no, sí, transiciones, pues. No, aparte fuera de los efectos de transiciones, ¿no? Transiciones, ¿a qué le llamamos? Selección de película, ¿no? Barrido. Bueno, le queda el random a Franco Imparable. Sí, le queda el random, su último equipo. Shingo K. Río Terry. Tiene para hacerle daño al equipo de Aquiles y quedar mejor parado. Round one. Fight.
Bueno, yo como jugador digo, yo estando así con ese equipo random, ¿no? Contra los 3, 6 equipos de Aquiles, yo no me chupo, yo la juego hasta el final, tan nuevo. Yo la juego hasta el último. Vamos a hacerse flaco y pararle también, le pone huevos a esto y le da cuenta a Aquiles. Juliano dice, en keeperteam.com encuentras transiciones, overrides, bonos, hawks, etcétera, y es gratis para, solo regístrate. Para dos premier. Esta mano, necesito esa hueva para hacer sus mejores ediciones. Dar un paso más a la edición. Armando Martínez dice, oh, claro, puta, mándame tu juego personal para mandarte links de descargas si hay otros tipos de efectos como glitch o los matrix checks, etcétera. Bueno, yo trabajo únicamente con el Premiere. Tiempo atrás me pasaron el Filmora, muy bonito, ¿no? Tenía sus efectitos, tenía, ¿no?, sus estrellitas, ¿no? Pero son huevadas, no me gustó esa, ¿no?, ese editor. Un editor como para editar, pues, ¿no?, un videito de 2 minutos, ¿no? Le pones ahí sus huevaditas, ¿no? Pero para un trabajo profesional no sirve. Bueno, para mí, muchas deficiencias a comparación del Premiere. Cualquier cosa que se le pueda meter al Premiere, por favor háganmelo saber. No he probado tampoco el Sony. Los grandes expertos de edición dicen de que el Premiere no es todo. Y les creo, el Premiere es algo complejo si no lo sabes usar. Pero una vez que ya lo conoces, es una maravilla. Misael Cueva dice, qué bueno que terminó esta masacre. Ángel Cueva dice, te paso país, tú dirás. En privado, Ángel, no hay ningún problema. Bueno, ahí se reporta Ángel Cop. En privado, mi hermano, por favor. Y bueno, vamos a ver el último posible round para el flaco imparable. Les recuerdo que el día domingo regresaremos con los últimos encuentros de la ronda 3, ya para darle inicio a la ronda 4. El encuentro entre Kiri versus Nimura Kenshin. El encuentro entre Ángel Kong versus Infiltración. Lex Zeppelin versus Camilo Kong. Y Zeus de Tini versus Artes. Los últimos 4 encuentros. Y eso fue todo para el flaco. Bien, muchas gracias por participar, flaco. Has hecho un torneo bueno, aceptable. Has llegado a ronda 3, pero bueno, no fue suficiente para vencer al temible Aquiles. Bien, el exponente de Argentina pasa a la ronda 4. Una pena que no tengo ahorita el Blacken a la mano, la cagué, debía haberlo tenido. Bueno, la disculpa del caso. En ronda 4, de todas maneras, se encuentran ya. Ronda 4 lo tenemos a Aquiles, lo tenemos a Kokokov, lo tenemos a Lenin y lo tenemos al vikingo. Bueno, Killing ya vieron la mitad, bueno, los que estuvieron el día de ayer ya vieron la mitad de su pelea, bueno, pueden deducir. Y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. El día de mañana tienen opción para jugar los que falten y el domingo hasta horas de la noche. Llegamos hasta las 8 de la noche, 7 de la noche, ¿no? Que estoy haciendo los streams. Me quedo sin streams, cierro el, ¿no? Decido quién pasa y bueno, arrancamos con la ronda 4. Me despido, hay un programa abierto que se llama Bien, es como Photoshop, es bueno para platicar. Como mierdas no uso Striker. Bueno, sí, pararon al flaco y pararon. Sí, amigos, me despido, muchas gracias por su tiempo. La verdad empezamos con muy poca gente y no nos disparamos, de 30 y tantos nos disparamos a 130 y tantos. Fue una cosa nada más de 3-4 minutos. Fue sorprendente, ¿no? Cómo nos disparamos. Muchas gracias a todos, ¿no? Los que se dieron el, ¿no?, el tiempo de compartir, ¿no? Yo siempre en los comentarios veo, ¿no?, los comentarios de todos y veo quién comparte y no, porque dice, ¿no? Por ejemplo, Luis David Wifa, ¿no? Si compartió o no compartió, yo me entero. Porque dice, ¿no? Compartido por PIN. Entonces yo definitivamente estoy, ¿no?, viendo eso y el apoyo para el espacio que por ahora es chico, está creciendo. Y bueno, quiéranlo, porque el espacio es para ustedes, ¿no? Este espacio tiene, ¿no?, para huevear, tiene para conversar conmigo. Bueno, ya empezamos a conversar, ¿no? Ya que el encuentro no está en desequilibrio para un lado. Tuvimos oportunidad de conversar un poco de los programas. Y bueno, ¿no?, si ustedes juegan el Fight Cade, anímense, así como el huevón este del vikingo, ¿no?, un gran amigo de Perú, ¿no? El huevón también se ha animado, ¿no?, a participar y está haciendo un muy buen debut en nuestros torneos. Igual porque ustedes también no pueden brillar. Y quién sabe, ¿no?
pueden jugar mejor que uno. Quién sabe, uno de ustedes me desafía en la 2000 y me revienta, ¿no? Puta, un jugador desconocido lo reventó el campeón, al narrador. String asegurado. Entonces, amigos, anímense a participar, anímense a jugar en el FightCade, no es muy difícil. Y estaremos, bueno, pues, haciendo streams de ustedes, quién sabe, muy pronto. Me despido, buenas noches y nos vemos el domingo con lo último de la ronda 3. Que descansen y que tengan muy buen fin de semana. Saludos. A ver, Miguel Ángel Centre dice, estuvo bueno el streaming, enséñame a hacerlo, porfa. Si quieres que te enseñes a hacer streaming, comunícate conmigo al inbox. O incluso, ¿por qué no? Acabando el torneo voy a hacer un stream de cómo se hace stream. Para la gente que quiere hacer stream, porque la verdad, hay mucha gente que quiere hacer sus streams, quiere jugar y quiere, ¿no?, mostrar lo suyo. Bueno, hay gente, pues, ¿no?, que quiere, que juega, ¿no?, mucho y, bueno, quiere que la gente lo vea, quiere hacerse conocido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Todo lo que sea COF viene bien. En ese sentido no soy, ¿no?, egoísta. A mí me enseñó a hacer stream, yo creo que es el karma. Lo justo es, ¿no?, enseñar a la gente también a hacerlo. Así de que muy pronto se hacen ustedes la petición, la moción, y la cosa se vuelve demasiado, yo les enseño a hacer esto, porque no es nada del otro mundo, se lo diré. No, es muy difícil. Me despido, muchachos, muchas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Saludos.